Nos venimos a la ciudad de La Plata aquí con la información. En el día de ayer lo comentábamos y está y nos parecía interesante un proyecto que tiene que ver con la posibilidad de el estacionamiento o en la República de los Niños para tratar de descongestionar el tránsito en el centro platense. Esto tiene que ver autos que vengan desde el norte, que hagan una especie de transborde, que sus autos cuidados en el playón de la República se tomen el colectivo e ingresen el colectivo al centro de la ciudad. Jorge Campanaro es el secretario de Gestión Pública de la Municipalidad de La Plata, con quien estamos en línea. Jorge, ¿cómo le va? José María Oficina lo saluda. Hola, José María, ¿cómo te va? Bien, cuéntanos un poco este proyecto. Sí, esto, bueno, se trata, como vos bien dijiste, de intentar disuadir que los coches ingresen al centro de la ciudad. La primera prueba piloto que vamos a hacer empieza el lunes de la semana que viene. La idea es poner la plaza de estacionamiento de la República de los Niños a disposición para que los automovilistas puedan dejar su vehículo ahí, donde tendrán seguridad durante todo el día. Uh-huh. Y la idea es que puedan utilizar el servicio semirrápido del 518. Y en aproximadamente 15 minutos estar en el centro de la ciudad. Uh-huh. Esta es la primera plaza de disuasión, le llamamos nosotros, que empieza el lunes a ponerse en funcionamiento. Después tenemos otras ideas que acompañan y complementan esta, que sería poner una plaza de disuasión en el mercado regional, uh-huh, para los vehículos que vienen de Capital Federal. Muchas veces sentimos las quejas de los porteños cuando vienen a La Plata, que no hay lugar para estacionar, que tienen que dar 20 minutos de vuelta. Bueno, la idea es que dejen el vehículo ahí y también, bueno, hablamos con los operadores del transporte, que estarían dispuestos a colocar micros nuevos, 0 kilómetro, con aire acondicionado, es decir, micros de excelencia, a los efectos de crear un servicio que sea desde el mercado regional hasta el centro de la ciudad. También tenemos pensado para los automovilistas que ingresan por el oeste, que puede ser hacer una plaza de estacionamiento en Gambier, sí, ¿no? Para Los Hornos, para los vecinos de Olmos, de Echeverry, de Abasto, San Carlos mismo. Y también otra posibilidad es utilizar el estacionamiento del Estadio Único de la ciudad de La Plata. Uh-huh. Ahora, Campanaro, cuando ustedes empiezan a estudiar este tipo de medidas y, como decía, están pidiendo colaboración de las empresas de transportes, que bueno, estas están intentando colaborar, van a hacer... Sí, por supuesto que a ellos les interesa, sí. Porque aparte hay otras alternativas, hay combis privadas, se puede llamar a licitación, hay múltiples alternativas, pero en principio ellos se mostraron contentes y contentos, sí, en poder poner una línea más al servicio de usuarios. Imagínate, José María, que van a tener un público cautivo, que son, claro, la gente que deja, claro, claro, el auto en ese estacionamiento, y la cantidad de micros se irá regulando de acuerdo al mayor o el menor éxito que tenga esta propuesta. Uh-huh. Ahora, Campanaro, cuando uno consulta, a ver, los que andamos en auto por el centro somos de los que damos vuelta para estacionar, más allá del estacionamiento medido, sí, hay horarios donde uno no puede estacionar y empieza a putear, y eso es cierto, nos pasa a todos. Sí. Ahora, cuando ustedes seguramente han consultado a la gente si estaría dispuesta a dejar su automóvil y tomar un micro, ¿también se la ve dispuesta a hacerlo? Es como todo, José María, te dicen, y bueno, hay que ver, dame la posibilidad y, claro, y después lo veo. Algunos, sí, te dicen sí, otros te dicen no, otros dudan, sí, se han hecho encuestas y hay gente que dice que sí, hay que ver después si ese sí se convierte, ese sí declamativo se convierte efectivamente en una acción. Uh-huh. Eso hasta que no lo probemos no lo podemos determinar. Uh-huh. Si se cumple o no se cumple ese sí, ¿no? Uh-huh. Ahora, esto ahora comienza con la República de los Niños, es inminente. Y lo del mercado y otras zonas, como usted decía, también pronto... Sí, prontamente. Empecemos con esta. Sí. Vamos a ver la respuesta que tenemos, sí, porque es cierto lo que vos decís. Y si después no lo hacen, claro, bárbaro. El costo para la municipalidad es cero, o sea, no tenemos, claro, que gastar... infraestructura, nada. Dineros municipales que tenemos que desviar del alumbrado, del arreglo de las plazas, en esto. Esto ya está, o sea,
el 518 ya existe, por eso empezamos en este lugar, claro, ¿no? Claro, porque claro. No tenemos que gastar dinero de los contribuyentes. Exacto. Y bueno, y testearemos para ver si funciona o no funciona. Uh-huh. Por lo tanto, uno ve cuando se está pensando en este tipo de proyectos que uno de los temas que tiene en mente el gobierno municipal es tratar de ir mejorando la situación del tránsito. Lo seguro, tiene como porque cada vez va aumentando más el parque automotor y hay que darle una solución. Uh-huh. El estacionamiento medido fue un paliativo importante. Cuando nosotros ingresamos en el 2007 había 1.200 autos que se quedaban 10 horas estacionados, sin algunos sin justificativo alguno. Algunos sacaban el auto, nos han pasado casos paradigmáticos, sacaban el auto para trasladarse 5 cuadras y lo dejaban 12 horas, uh-huh, todos los días, de 9 a 9. O sea, se usaba indiscriminadamente el espacio público con una falta de solidaridad absoluta. Bueno, logró ordenarse. Hoy hay 12.000 autos, ¿no? 1.000% más, hay 12.000 autos en la rotación diaria que se produce por el estacionamiento medido. Bueno, fue un paliativo, fue una solución puntual. Pero bueno, el parque automotor sigue creciendo y hay que dar nuevas soluciones para esta problemática. Gracias por atendernos, Jorge. José María, tus órdenes. Saludos. Jorge Campanaro es el secretario de Gestión Pública de la Municipalidad de La Plata. Pasaba por la mañana de Región Capital. Un interesante proyecto. Todo debe ser también cuestión de acostumbramiento. Imagino que para aquellas personas que diariamente usan su automóvil para ir a trabajar, el hecho de solo pensar, dejarlo, tomarme un micro, si llueve, si no llueve, si después refresca, si no refresca, si hace calor. Son temas que llevarán al acostumbramiento. Por eso es una prueba piloto. Lo interesante me parece que dijo Jorge Campanaro también, más allá de hacer esta prueba para ver si funciona, como tienen pensadas también en otros lugares de la ciudad de La Plata, es que tiene costo cero para el municipio, o sea, el playón de la República de los Niños está, no hay que construir nada, los empleados para cuidar los coches están, por lo tanto, esperemos que dé buen resultado y que en definitiva la solución del tránsito sea cada vez mejor, sobre todo por la cantidad de patentamientos que hay en la República Argentina de nuevos 0 kilómetros, pero la cantidad de patentamientos que hay en la ciudad de La Plata. Es como que va creciendo día a día el parque automotor en la ciudad y no solamente los horarios picos, sino un poco más allá de los horarios picos, la ciudad colapsa.